Y déjenme recordar algo obvio, pero que debe quedar registrado en el diario de sesiones. Las mujeres trans son mujeres. No hemos podido evitar que en el proceso de tramitación de esta ley la transfobia se hiciese hueco en el debate público y somos muy conscientes del dolor y el daño que eso ha causado a muchas personas trans y a muchas personas LGTBI. Os pido perdón también por la transfobia que hoy mismo habéis tenido que soportar desde esta tribuna de vuestra casa, que es el Congreso de los Diputados. Pero, hoy la mayoría feminista de esta Cámara responde a la transfobia, al odio y a la LGTBI-fobia con más derechos.